Alejandra, no sé si te parece si comenzamos o esperamos otro minutito. No sé, también yo creo que podríamos esperar unos 5 minutos más, ¿no? Chiquillo, entonces, a los que están presentes, comentarles que vamos a esperar 5 minutitos más esperando más participantes, ¿ya?
Alejandra, ¿iniciamos? Ya, partamos nomás. Ya, chiquillos, chiquillas presentes en este taller, le doy la más cordial bienvenida, ¿cierto?, al taller Proceso Constituyente, relatado por GEDECA, que es un grupo de estudiantes de la educación cívica y académica. Es un grupo de estudiantes de tercer año de la carrera de Administración Pública y Ciencias Políticas, ya que no quiso estar ausente en esta oportunidad para poder entregarles algunos aportes respecto a este tema tan importante, ¿ya? Antes de dar paso a nuestros relatores, comentarles que el CADE es el Centro de Apoyo al Desarrollo del Estudiante, unidad que apoya tu proceso de adaptación a la vida universitaria a través de diversas acciones que promueven tu crecimiento personal y académico. Contamos con un excelente grupo humano de profesionales, docentes, psicólogos, trabajadores sociales. Solo debes acceder a cade.udec.cl y solicitar el apoyo que necesites, ¿ya? Además, chiquillos, chiquillas, invitarlos a participar de nuestro concurso CADE Pide en Instagram, donde los ganadores podrán optar a un premio, ¿ya? Si quieren más información, pueden seguir las cuentas de Instagram de CADE, conce, arroba cadeudec, en Los Ángeles, arroba cade Los Ángeles, y en Chillán, arroba cade Chillán. ¿Ya? En el chat de la reunión van a encontrar un link en donde pueden registrar su asistencia a este taller. Mencionar que contamos con la autorización de nuestras relatoras para grabar este taller. Ya, por lo tanto, hago la pregunta abierta si es que algún participante de este taller no está de acuerdo con que este taller sea grabado. ¿Ya? ¿No hay inconvenientes? Perfecto. Antes de iniciar, solicito a los asistentes, ¿cierto?, apagar los micrófonos y, en la medida de sus posibilidades, les invito a encender la cámara para la fotografía oficial del encuentro, ¿ya? Abrir los micrófonos cuando las relatoras, ¿cierto?, den paso a las preguntas. Y ustedes ahí puedan escribir por el chat o también hacer la pregunta abriendo los micrófonos, ¿ya? Vamos a tomar la foto oficial entonces del taller. Me gustaría si pueden encender las cámaras en la medida de sus posibilidades. A la cuenta de tres. Voy a tomar la foto, ¿ya? Uno, dos. Eso, chiquillos, gracias por encender sus cámaras. Y tres, ¡CADE! Eso, gracias, chiquillos. Ahora, sin más preámbulos, ¿cierto? Dejo con ustedes a este grupo de estudiantes GEDECA. Gracias, Cami. Bueno, buenos días a todas y todos los asistentes. Mi nombre es Alejandra Fuentes, soy tutora del CADE también y estudiante de tercer año de Administración Pública y Ciencia Política. Y junto a mis compañeros Oscar, Sebastián y Talía, tenemos el agrado de presentarles la siguiente charla sobre el proceso constituyente, que aborda información objetiva sobre distintas cosas de relevancia. Cabe mencionar también que ustedes verán algunas láminas que son obtenidas de diferentes plataformas, como por ejemplo el Ministerio de Secretaría General de Gobierno, que permiten su difusión y promoción para poder generar este tipo de instancias. Por último, quiero mencionarles que dentro de esta charla tendremos dos momentos para responder preguntas, por lo que les pedimos que si tienen alguna inquietud la vayan dejando en el chat para que después puedan ser respondidas. Paso nomás la diapositiva. Ya. Producto del estallido social que tuvo su inicio el 18 de octubre del año 2019 y se extendió hasta comienzos del año 2020, se produjo en el país una gran crisis política en donde la ciudadanía exigía, como todos vimos, a las autoridades poner fin a distintos tipos de injusticias.
desembocando así en una gran desafección en la clase política gobernante. Fue así como el 15 de noviembre sucedió un acontecimiento que pareció romper una barrera que hasta hace muy poco parecía impenetrable, ya que el sistema político firmó un acuerdo por la paz que daba paso a la posibilidad de tener un plebiscito en donde la ciudadanía escogiera si aprobaba o no una nueva constitución que reemplazara la constitución de 1980. Bueno, este plebiscito, como bien sabemos, fue un plebiscito de entrada que se llevó a cabo el 25 de octubre del año 2019 y arrojó, 2020, perdón, y arrojó como resultado una aplastante derrota por parte de la opción Apruebo, una nueva constitución, que obtuvo un 78% de los votos por sobre la opción Rechazo, que solo tuvo un 22% de los votos, como se puede ver aquí en la lámina. Y saliendo también como ganadora la opción de una convención constituyente como órgano redactor de la Constitución, con un 79% de los votos frente a un 21% obtenido por la Convención Mixta Constitucional. Cabe mencionar, y como ustedes igual lo pueden leer aquí, que en el plebiscito participó la mayor cantidad de electores, que fueron 7,5 millones aproximadamente de la historia de Chile, y se obtuvo una mayor participación electoral, que fue el 50,9% desde la institución del voto voluntario. Bueno, como pueden observar en las gráficas, entre la opción apruebo y la convención constitucional, se puede ver una evidente correlación, pudiendo analizar así que las personas que votaron, votaron por una opción y se relacionó con el mecanismo utilizado para redactarla. Pasa la... Nadia, gracias. Bueno, aquí se pueden apreciar algunas fechas que han sido y serán cruciales en todo lo que es este proyecto constituyente, siendo la más próxima este 11 de abril, en la cual se votará por alcaldes, gobernantes, concejales y constituyentes. Cambia la diapo, por favor. Ya, y bueno, aquí es importante destacar que entre junio o julio, más o menos, del próximo año, se llevará a cabo el plebiscito de salida, que es donde nosotros y nosotras votaremos por si se acepta o no la nueva constitución que estará redactada. En esta instancia el voto será obligatorio, lo que quiere decir que si una persona no se dirige a la urna a ejercer este deber cívico, la persona se verá con una sanción que lleva consigo este incumplimiento, que sería una multa. Como plazo legal, la Convención Constitucional tiene 9 meses para redactar esta nueva Constitución, con una posibilidad de prorrogarlo por 3 meses más y solamente una vez. Gracias. Cabe mencionar que una Constitución es la ley suprema de un Estado y regula la organización de los poderes públicos y establece la garantía de los derechos. Es también la norma suprema en donde se fundamenta todo ordenamiento jurídico de un país. Es la que nos dirige como ciudadanos y ciudadanas con derechos y deberes cívicos. En la Constitución también se encuentran las leyes que deben regir a todas las personas de una sociedad, las cuales siempre se deben adaptar a todos los lineamientos constitucionales. De lo contrario, esta sería declarada como inconstitucional. Cabe mencionar que esta Constitución también se le llama Carta Magna o Fundamental, y Chile ha tenido a lo largo de toda su historia 10 cartas fundamentales. Aquí como se aprecia, una Constitución nos afecta directamente porque ciertas definiciones de la Constitución nos dan derechos y o establecen obligaciones, e indirectamente porque cualquier ley o reglamento debe ser consistente con la Constitución. Por lo tanto, toda ley debe responder a los principios de la Constitución. Algunos principios orientadores de la Constitución son, por ejemplo, el principio democrático, el principio de supremacía constitucional, que dice que todas las leyes y los reglamentos deben adaptarse conforme a la constitución política de un país, asegurando el respeto de quienes las llevan a cabo, los legisladores, a todos los principios y normas más importantes que se imponen. El principio de igualdad también, por ejemplo, que dice que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Otros principios como lo son el principio de legalidad, de probidad y publicidad, o el respeto y la promoción de los derechos fundamentales, entre otros. En Chile cabe decir que ninguna constitución ha sido producto de la voluntad del pueblo, por si se puede decir así.
Por lo tanto, tener la posibilidad de crear una constitución mediante un proceso democrático constituye un logro inédito en la historia de nuestra república. Como dato también, cabe mencionar que en el último gobierno de Michelle Bachelet hubo una intención de iniciar un proceso constituyente. Se hicieron actividades en regiones, distintas cosas, pero no tuvo los resultados porque los parlamentarios no le dieron el visto bueno por todo el proceso que significaba. Sigue, por favor. Bueno, aquí ejemplos de otras constituciones que para que se pueda apreciar o distinguir en qué y cómo nos afecta una constitución a nosotros como sociedad. Por ejemplo, el derecho a la seguridad social. En la Constitución de Portugal dice que el derecho a seguridad social, como ahí se puede observar en negrita, corresponde al Estado. En Uruguay, que es una constitución totalmente diferente, dice que esta previsión social es con carácter de ente autónomo, con el cometido de coordinar los servicios estatales de previsión social. Y la de Chile, como dice ahí, el Estado solamente supervigilará, lo que quiere decir que lo deja en manos de privados, de las grandes empresas y todo este mundo. Siguiente, por favor. Y aquí otro ejemplo con el derecho al agua. Y lo mismo, podemos ver la diferencia sobre esta área en distintas constituciones, como lo es la Constitución de Bolivia, que dice que el derecho al agua es parte prioritaria y propia del Estado, que la de Uruguay prima por un interés general y que en Chile pertenece a los particulares. Ahí también se puede reflexionar sobre cómo actúa el Estado en cuanto a distintos derechos y cómo nos afecta a nosotros y nosotras. Ahora, claro, si funciona o no en la práctica y ya está más de análisis, pero que no nos compete a nosotros. Ya. Ahora ya entrando de lleno a todo lo que es el proceso constituyente, cabe mencionar que la Convención Constitucional es el órgano que será encargado de redactar la nueva Constitución y estará integrado por 155 miembros que serán elegidos por voto popular el 11 de abril del 2021, como ya les mencionaba anteriormente. Se elegirán conforme a los mismos distritos que para la elección de diputados y conforme a un sistema proporcional que es el sistema DONT, que se explicará más tarde. En esta elección también se aplicarán normas especiales para facilitar la participación de independientes y para que exista paridad entre hombres y mujeres. ¿Por qué se dice que las características son de exclusividad, representatividad y caducidad? Porque exclusividad porque le compete solamente a la Convención Constitucional redactar la Constitución, representatividad porque serán estos integrantes representantes de la comunidad ya que serán elegidos por voto popular y caducidad porque una vez terminado este proceso ya no sigue con vida en el derecho, por así decirlo. Bueno, como dice aquí, los integrantes de la Convención Constitucional no podrán ser elegidos candidatos a cargo de elección popular mientras ejerzan derechos, perdón, mientras ejerzan sus funciones y hasta un año después que cesen sus cargos en la convención. Cambia, por favor. Gracias. Bueno, la constitución señala, perdón, que la convención tendrá un presidente y un vicepresidente y ambos serán electos por mayoría absoluta de los miembros de la convención. Además de una secretaría técnica conformada por personas que de comprobada idoneidad académica o profesional. Y luego ya será o corresponderá a la propia convención establecer las reglas de funcionamiento. Los miembros de la convención recibirán una retribución mensual de 50 unidades tributarias mensuales. Y además también podrían recoger las asignaciones que se establezcan en el reglamento de la convención. La convención deberá redactar y aprobar una propuesta de texto de una nueva constitución en el plazo de 9 meses, contando desde su instalación, que plazo que será también prorrogable por 3 meses adicionales, pero solamente por una vez, como también se los mencionaba anteriormente. En el caso de que el candidato, por ejemplo, haya ejercido un cargo público, deberá renunciar a este cargo desde el momento en que haya presentado su candidatura. Y ya una vez concluido el trabajo de la convención,
Esta deberá entregar su propuesta al presidente de la República, quien luego deberá convocar a un nuevo plebiscito que se celebraría 60 días después de publicada la convocatoria, o el domingo siguiente, si los 60 días no cayeran justo en un día domingo, en donde se votará si se aprueba la nueva constitución o si se rechaza. En el caso de que se apruebe, el presidente debería convocar al Congreso Pleno, es decir, los diputados y los senadores en conjunto, para que en un acto público y solemne se promulgue y se jure o prometa a respetar y acatar esta nueva constitución. De lo contrario, si se rechaza, seguirá vigente la constitución de 1980 junto con todas sus leyes. Bueno, y como pueden ver también aquí en la lámina, este lugar es el que el presidente escogió para redactar la nueva constitución, que es el Palacio Pereira, que se ubica en Santiago. Bueno, continuando con la charla, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Sí, ya. ¿Quiénes van a participar? Bueno, las inscripciones a las candidaturas terminaron el 11 de enero de este año, por lo cual en la página del CERVEL ya tenemos disponible a todas las personas que desearon y están dentro de esta competencia electoral. Pero la forma de organización que se utilizó, primero están los partidos políticos, obviamente, siempre son la competencia fuerte, son asociación autónoma y voluntaria, cuyos integrantes comparten ciertos intereses políticos, sociales en común o básicamente siguen alguna ideología en particular, y que desean ser parte de este sistema democrático, siempre siendo, como ya dije, la parte fuerte de las elecciones. Por otra parte, tenemos los independientes, que es fundamental mencionarlo, ya que se espera de que en estas elecciones tomen un rol muy fuerte y sean la real competencia de los partidos políticos, y a los cuales también se le aplicaron otras disposiciones distintas a las que normalmente lo rigen en otras elecciones. A los independientes se le dio tres formas de inscribir la candidatura. En el primer caso tenemos a los candidatos independientes fuera de pacto, que son candidatos que sí han entrado a la competencia de forma individual, sin el apoyo de otro candidato o candidata, a los cuales para su inscripción, en razón del patrocinio, se le redujo a un 0,2% de los electores de las últimas elecciones, es decir, al diputado de la elección de diputado 2017. Y en el caso de que en ese distrito los electores hayan sido menos de 300 personas, se necesita el patrocinio de 300 personas independientes para que ellos lograran inscribir su candidatura. Por otro lado, tenemos las listas o pactos entre los candidatos independientes, que son listas de independientes asociados, cuyo patrocinio quedó en un 0,5% de electores de la última elección. 17, y en el caso de que en ese distrito los electores hubiesen sido menos de 500 personas, necesitaban el patrocinio de 500 personas independientes para poder inscribir sus elecciones con dos reglas básicas. La primera es de que para formar una lista tienen que haber más de dos candidatos del distrito correspondiente para crear la lista, y como máximo tiene que ser un candidato más de los escaños que a elegir o asientos de la convención en aquel distrito. Como por ejemplo en el distrito 20, corresponde elegir a 8 constituyentes, por lo cual la lista de que se formaron acá en el Distrito 20 tenían que tener como máximo 9 candidatos o candidatas. Por otro lado, tenemos los independientes dentro de un pacto electoral con partidos políticos, es decir, independientes que optaron asociarse con un partido político, inscribirse bajo el renombre de algún partido, que en sí esto trae beneficios para ambas partes. En el primer caso, el de los independientes, el CERVEL a las personas independientes que se inscriben bajo el renombre de un partido político no les pide una cantidad de patrocinio, y en el caso de los partidos políticos, obviamente el hecho de tener o apadrinar de cierta manera a un independiente le está dando la posibilidad de que obtener más asientos dentro de la convención constituyente a su favor, que después se va a ver reflejado en las posiciones que ellos tomen en los temas que se discutan dentro de la convención. Y bueno, como se puede ver en el gráfico, claramente la competencia o donde más personas se inscribieron está literalmente entre los partidos políticos y la lista de independientes, que esperamos se pueda ver una buena competencia al que... siguiente diapositiva, por favor. Como lo mencionó Alejandra anteriormente, las personas electas serán llamados convencionales constituyentes, en su total serán 155 asientos,
Y la imagen que vemos en sí representa cómo se debería ver de cierta manera esta convención constituyente aplicando la paridad de género, que será aplicada más adelante, y la característica especial, que es los 17 escaños reservados a los pueblos indígenas. Esto fue un tema que tuvo una larga discusión dentro del Congreso con mucha interpretación distinta, pero que finalmente se aprobó indicando que serían 17 escaños reservados dentro de los 150 asientos para los convencionales, con un total de 10 pueblos indígenas. Para establecer esta distribución de los pueblos dentro de estos 17 escaños reservados, se tomó en cuenta la cantidad de habitantes que había por comunidad y su ubicación geográfica. Para que entiendan más o menos cómo vamos a establecer estos escaños reservados dentro de los 155, por ejemplo, en el Distrito 20 hay 8 asientos para la Convención Constituyente, y si por ejemplo, estuviéramos el caso de que acá debe salir un escaño reservado para el pueblo mapuche, las listas de partidos políticos como independientes optarán a 7 escaños y uno quedará para las personas que estén postulando por el pueblo mapuche. Tanto para el tema de la inscripción de la candidatura, su patrocinio y ver el tema de la lista que tendrán derecho a votar por estos pueblos indígenas, fue un trabajo que hizo la CONADI, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, quien tuvo que acreditar la pertenencia de las personas que fueron a inscribirse, patrocinaron y las que posteriormente van a votar, en conjunto con el CERVEL, quien lo identificó dentro del patrón electoral. Quedando finalmente que van a haber 7 escaños para el pueblo mapuche, 2 para el pueblo aymara, 1 para los pueblos rapanui, quechua, tacayas, collas, cahuéscar y changos. En sí, ¿cómo las personas que pertenecen a los pueblos indígenas van a poder votar? Ya que es un poco confuso este tema. Cabe decir de que las cédulas oficiales las van a publicar el 15 de marzo, así que lo que voy a decir a continuación va básicamente la declaraciones y explicaciones que han tratado de ir dando. Dijeron de que iban a haber 10 cédulas, una por cada pueblo, y en el momento en que la persona vaya a votar, que no sé si saben, pero en el momento que uno revisa sus datos dentro del CERVEL, abajo en la última parte aparece si uno pertenece o no a un pueblo indígena, y al cual. Entonces, en el momento en que nosotros vayamos a votar, el vocal de mesa va a saber de que nosotros pertenecemos a tal pueblo indígena. Por ejemplo, de que yo perteneciera al pueblo mapuche, el vocal de mesa me va a decir, acá tenemos los candidatos por su distrito del pueblo mapuche y acá tenemos los candidatos de independientes y partidos políticos en general, todos los candidatos que están por su distrito. Yo te voy a tener la oportunidad de elegir si quiero votar por alguien del pueblo mapuche o si quiero votar por algún otro candidato a constituyente de mi distrito. En sí, una vez después yo yendo a la urna, voy a ir con 4 papeletas o cédulas, la que yo haya elegido, si el pueblo mapuche o los otros candidatos, y más la de gobernadores, concejales municipales y alcaldes. Vamos a continuar. Yo no sé si puedo ir avanzando. Voy a intentar aquí. Sí, puedo. Bueno, continuando como estaba mi compañera Talía. Bueno, yo soy Oscar. La verdad es que dentro de este proceso que estamos viviendo, que vamos a vivir, una de las dudas o de las interrogantes que más se han llevado a presentar es cómo se van a escoger los constituyentes, y que uno de los puntos también que existe hoy día mayor desinformación a estar a puertas ya del proceso. En general existe una desinformación en la ciudadanía de cómo se va a elegir, en el sentido de que muchas personas creen que es por mayoría simple. En el fondo, yo voto por el constituyente que tenga más votos va a ganar y me va a representar. La verdad es que no es así. Ya que este proceso electoral tiene un sistema DONT, que es el sistema que vamos a conocer hoy día a través de ejemplos, ¿cierto? Lo más técnicamente explicado, ¿cierto? Para que ustedes también puedan replicar la información. Y que es un sistema, ¿cierto? Que está relacionado en entregarle los asientos de la Convención Constitucional por distrito a los diferentes candidatos. En el fondo, lo que se necesita, ¿cierto?, es que dentro de este universo de 155 miembros exista una repartición dentro de los 28 distritos que hoy día tiene el país para
poder, ¿cierto?, tener el número de representantes según la proporción de población que exista en el distrito. El distrito no es más, ¿cierto?, que una división territorial, ¿cierto?, electoral, en donde se van acumulando, ¿cierto?, ciudades, comunas, regiones, para poder, ¿cierto?, atribuirle el número de escaños que necesitan para la elección de diputados, y ahora se va a tomar también para la elección de los constituyentes. Los casos o los ejemplos más cercanos, ¿cierto?, que tenemos en la región del Biobío, ¿cierto?, nuestra región que tiene, que contempla el Distrito 20 y el Distrito 19, el Distrito 20 con 8 cupos y el Distrito 21, perdón, con 5 cupos, y la región de Ñuble, ¿cierto?, que es nuestra región más cercana también, que sería el Distrito 19, que tiene 5 cupos disponibles. Para profundizar un poco más y refrescar, porque la verdad es que uno cuando ya puede votar, ¿cierto?, la idea es conocer esta información, conocer cuál es mi distrito y cuál es mi circunscripción para el caso de las elecciones de senadores, y esta información la deberíamos manejar. Y la verdad es que cuando estamos a días o a meses o a semanas, ¿cierto?, de una elección, entendemos qué son los distritos y cuáles son los distritos. Entonces, como para refrescar, quisimos agregar también esta lámina, ¿cierto?, donde pueden observar ustedes qué comunas se encuentran dentro de los distritos correspondientes. También sabemos de que quizás dentro de los que dirían las personas que nos están viendo, ¿cierto?, hay personas de otras regiones, también lo pueden buscar, está toda información dentro de la página del CERVEL y su información electoral. Bueno, de lleno en este sistema electoral que va a elegir a los constituyentes, se va, como bien lo decíamos y lo hemos mencionado, a ocupar este sistema DONT. El sistema DONT es un sistema, un mecanismo matemático, ¿cierto?, que lo que hace es llegar a reemplazar el antiguo sistema binominal, que era el sistema por el cual se elegían, ¿cierto?, a los parlamentarios, desde la dictadura, desde el establecimiento de la Constitución de 1980, un sistema que obviamente tuvo muchas repercusiones, pero, ¿cierto?, llega el sistema DONT a fortalecer lo que sería esta diversidad política que hoy día existe en nuestro país, porque, ¿cierto?, dentro de ese polo que pudo existir en algún momento de izquierda o derecha, ¿cierto?, hoy día ustedes también lo han escuchado muchas veces en la noticia, centro-izquierda, centro-derecha, ¿cierto?, independiente, entonces hay mayor diversidad política. Y eso en el fondo lo que busca este sistema DONT a través de este mecanismo de representación, de poder tener dentro del Parlamento mayor diversidad política. Mayor debate, mayor opinión, ¿cierto? Y lo que busca, en simples palabras, más allá de lo que está escrito en la lámina, que ustedes pueden estar leyendo, ¿cierto?, es netamente darle la fuerza a la lista, los votos que va a obtener una lista, ¿cierto?, una lista de candidatos que se van a presentar este 11 de abril, van a ser los que yo, ese total de votos, lo voy a dividir por el número de escaños o de asientos disponibles que tenga el distrito y, ¿cierto?, vaya a escoger según el orden de la mayoría de la lista, ¿cierto?, quiénes van a ser los que van a ocupar este asiento. Pero, a diferencia del sistema DONT, que se ocupó, por ejemplo, el año 2017 para la elección de diputados y diputadas, ¿cierto?, en esta constituyente existe un principio que es el principio de paridad. Y el hecho de que exista el principio de paridad nos permite, ¿cierto?, generar que los candidatos electos, ¿cierto?, tengan o vayan en relación en el número, ¿cierto?, de hombres y de mujeres. Que lo voy a explicar un poquito más con el ejemplo. Vamos entonces de lleno a lo que son los ejemplos para poder entender este mecanismo. Acá, ¿cierto?, ustedes pueden observar que tenemos un distrito X, ya, el distrito, ¿cierto?, ustedes se lo pueden imaginar, donde existen 5 cupos disponibles dentro de este distrito. Yo ya lo había mencionado, ¿cierto?, porque no todos los distritos tienen el mismo número de asientos disponibles, o de escaños, ¿cierto?, como ustedes quieran llamar, y va a depender de la densidad, ¿cierto?, poblacional que exista en este distrito, en esta división territorial. Entonces, pueden ir de 3 ciertos escaños, pueden ir de 4, 5, hasta 8. En el caso de este distrito, hay 5 asientos disponibles, ¿cierto? Y tenemos 3 listas que están concursando, ¿cierto? Para esta constituyente, la lista A, la lista B y la lista C. Comúnmente, ¿cierto?, la vida real, en la papeleta de que muchos de ustedes es que van a poder ir a votar este 11 de abril, van a ver, ¿cierto?, un nombre, lista de Chile Vamos, lista de Vamos Todos por Chile, ¿cierto? Hay un montón de listas que van a depender del distrito a las cuales estén postulando.
Y acá tenemos tres listas, ¿cierto? Y acá, dentro de este ejemplo que quisimos poner también, ustedes pueden observar algo que ya sucedió. El CERVEL, ¿cierto? Y la ley contemplaba de que las listas tenían que tener, ¿cierto? Desde ya este principio de paridad, en el sentido de que existe un efecto cebra o también un efecto trenza que se le llama, en donde la lista debía presentarse con candidatos en el orden de mujer, luego un hombre. Entonces, como comenta la lista, iban mujer, hombre, ¿cierto? Para darle el principio de paridad correspondiente. Entonces, en este ejemplo, ¿cierto? Tenemos la lista A, Carla, Luis, María, Pablo, la lista B, así sucesivamente, ¿cierto? Con sus respectivos votos y el total de votos que obtuvieron estas listas. Estoy ampliando la pantalla porque no puedo ver abajo, pero ahí abajo, ¿cierto? Me imagino que les aparece el total de los votos que obtuvieron las listas. Acá, ¿cierto? Ya, ¿cierto? Podemos entender de que la lista A, por ejemplo, tuvo 260 votos, la lista B, 190 votos y la lista C, 170 votos. Como bien yo les decía, lo que hace este sistema, en simples palabras, ¿cierto? Y la manera más técnica es tomar el total de votos que obtuvo la lista y dividirlos por el número de asientos disponibles que tenga el distrito. En este caso, ¿cierto? Hay 5 asientos disponibles, entonces yo tomo el 260, lo divido por 1, tomo el 260, lo divido por 2, lo divido por 3, lo divido por 4 y así sucesivamente con las demás listas. Y una vez que yo haga esta división, me fijo en los promedios mayores, ¿ya? Y acá, los promedios mayores, ¿cierto? Nos vamos a los números mayores, serían que la lista A, ¿cierto? Tiene 2, ¿cierto? Promedios mayores, la lista B 2 también y la lista C tiene 1. Entonces, en este orden, tendría que la lista A tiene 2 cupos disponibles, la lista B tiene 2 cupos disponibles y la lista C tiene 1 cupo disponible. Y yo, una vez que tengo, ¿cierto?, claro cuántos cupos obtuvo la lista gracias a este total de votos, me voy a la lista nuevamente de los votos de los candidatos y veo cuáles son los candidatos que mayor votos tienen, ¿cierto? Y que obviamente van a ocupar estos puestos disponibles. En el caso, ¿cierto?, de la lista A, ¿cierto?, estaría ocupándolo Carla Luis, la lista B, Paula José, y la lista C la estaría ocupando Paz. En este caso, la paridad se da de manera natural, porque justamente las personas que tienen mayor cantidad de votos va en esta orden de hombre-mujer, ¿cierto? Y en este caso no habría que entrar a trabajar, hacer el efecto paridad, ¿cierto?, y hacer lo que vamos a mostrar a continuación. Acá se explica la paridad, evidentemente, ¿cierto? Ya como yo les comentaba, hay una regla, ¿cierto?, de que se hizo en el CERVEL para el momento de la inscripción de las listas, en el sentido de que debía haber un orden de trenza, ¿cierto?, mujer, hombre, mujer. Y en el caso, por ejemplo, de un distrito donde existan 4 asientos disponibles y resulten electos 3 hombres y una mujer, lo que hace este principio de paridad es, ¿cierto?, dejar fuera el hombre, en este caso, ¿cierto?, si son 3 hombres, dejar fuera el hombre que obtuvo menor cantidad de votos y lo debe tomar la mujer de esa lista que tuvo la mayor cantidad de votos, obviamente después de este hombre que había salido en este sistema DON sin paridad. Entonces, eso es lo que sucede cuando, nos vamos a enfrentar este 11 de abril con el resultado, ¿cierto?, si existiera este fenómeno de 3 hombres y una mujer, o incluso si existieran 3 mujeres y un hombre, también, ¿cierto?, se hace este efecto, ¿no?, de dejar afuera a la mujer menos votada e incluir un hombre más para que estén equitativamente. Se espera que en el resultado, ¿cierto?, cuando estén todo este efecto, este principio llevado a cabo, exista una relación de 50 hombres, 50% mujeres dentro de la convención, pudiendo entender de que puede haber 51% más de uno o menos de otro. Acá, ¿cierto?, ya un último ejemplo con un poco más de datos que vamos a obtener ese día según los distritos. Tenemos también 3 listas, pero acá quisimos explicarle a ustedes algo que también mucho se escucha o se escuchó en las elecciones del año 2017 de diputados y diputadas con este mecanismo, que es el efecto arrastre. El efecto arrastre se da, como bien lo vamos a ver en este ejemplo, a partir de cómo una lista obtiene gran cantidad de votos gracias a un candidato que obtuvo o que arrasó, como se le conoce, ¿cierto?, y se le dice en las elecciones. En el caso, ¿cierto?, de la lista A, por ejemplo, tenemos que su candidato en total obtuvieron 150.000 votos, la lista B 220.000 votos y la lista C 180.000 votos. Obviamente la lista B, ¿cierto?, obtuvo una amplia mayoría de votos,
Y obviamente en este distrito tenemos 4 asientos disponibles. Hacemos el mismo ejercicio, ¿cierto?, que yo les explicaba del sistema DON. Vamos dividiendo entonces el total de votos de la lista por los escaños, ¿cierto?, disponibles en el distrito. Y obtengo entonces que los asientos disponibles por lista. En el caso de la lista A tendríamos un asiento disponible, la lista B tendríamos 2 asientos disponibles, la lista C un asiento disponible. En este caso toda la lista obtuvieron un espacio dentro de la convención, ¿cierto?, como ejemplo hipotético. Y nos vamos una vez más a la lista de los candidatos para ver, ¿cierto?, los votos que obtuvieron de manera individual estos candidatos. Entonces, como la lista A tenía un asiento, lo ocupa, ¿cierto?, la persona con mayor voto, que en este caso sería Carla. La lista B tenía 2 asientos disponibles y lo ocupan la mayoría de su lista, que sería Paula y José. Y la lista C tenía un asiento disponible, así que la persona que obtuvo mayor voto de la lista C sería Diego. Pero ustedes se pueden dar cuenta que Paz, dentro de la lista C, tuvo 60.000 votos. Es decir, tuvo mucho más voto que en el caso de la lista B, ¿cierto?, José, que tuvo 30.000 votos. Pero acá sucede entonces el famoso y conocido efecto arrastre, que porque Paula, y en general más que Paula, sino la lista B, obtuvo gran cantidad de votos, el hecho de dividirlo en el número de escaños, ¿cierto?, permite que exista un cupo más, a pesar de que los otros candidatos no tuvieron la misma popularidad, ¿cierto?, de votos, como lo obtuvo la candidata mayor, que en este caso es Paula, y dejaría fuera, por ejemplo, a otra persona de otra lista que obtuvo mayor cantidad de votos. Y obviamente ahí tendríamos nuestros candidatos. Esto se da mucho, yo sé que quizás muchos de ustedes ya lo han escuchado, de hecho hay muchos, por ejemplo, noticias, o a veces dentro del mismo congreso, ¿cierto?, se le dice a ciertos diputados, no, tú fuiste electo por arrastre, no, pero es que tú, entonces ese es el famoso efecto arrastre que se conoce y es lo que sucede también con este sistema y que lo más probable es que suceda este 11 de abril con el resultado de las elecciones. Entonces acá, ¿cierto?, yo lo que trato de explicar acá, ¿cierto?, a través de este eslogan que puede sonar un poco cliché, ¿cierto?, la unidad hace la fuerza, es entender que en este sistema, ¿cierto?, hay que ser muy estratégico. El campo de competición política debe ser muy estratégico porque claramente el hecho de juntar la fuerza de los candidatos en una lista permite de que esa lista y lo que representa una lista en el sentido de un mismo sentido político, una misma visión, ¿cierto?, una misma misión de lo que se quiere construir en el país, hace que te permita estar en un cupo o abarcar mayor cantidad de asientos dentro de esta convención. Y de lo que significa también, ¿cierto?, es tener un cupo dentro de esta convención y representar una opinión y una visión. Entonces, por ejemplo, acá en el caso de la lista A que yo le mostraba recientemente, ¿cierto?, teníamos que la lista A obtenía un asiento disponible para la convención con el total de 150.000 votos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, o qué pasó también, se dio mucho antes de terminar la oficialización de las listas que van a presentarse el 11 de abril, que muchas listas no llegaron a acuerdo? Tenían cierta esta idea de, no, tenemos que ir unidos, ¿cierto?, a la convención, porque obviamente nos permite a través de este sistema obtener cupos, pero muchas listas que estaban ya completas, ya estaban afinadas, ¿cierto?, dijeron, ¿sabes qué? No, al final nosotros realmente tenemos intereses, ideas y visiones muy distintas. Entonces una lista que estaba completa se pudo haber separado y haber dicho, nosotros vamos a llevar otra lista. Entonces, por ejemplo, acá ustedes pueden ver que la lista A se separa en dos listas, y ahí está claro, ¿cierto?, de que al momento de la lista A, que era una sola lista, se separarse en dos listas, hace que los votos se distribuyan en dos listas distintas, en más candidatos, y obviamente tengan menos votos y tengan una menor fuerza. Y obviamente, al momento de suceder esto, ¿qué pasa? De que se pierde un asiento y se le permite un asiento más a una lista que va más unida y que tiene mayor cantidad de votos. Entonces, en el fondo, como para que podamos entender, ¿cierto?, de que existe o que importa de ser estratégico. Y eso fue lo que los partidos políticos, ¿cierto?, en general, tuvieron que haber hecho antes ya de haber oficializado las listas, ¿cierto?, para que se van a presentar este 11 de abril. Finalmente, chicos, irles contando también, ¿cierto?, de que todo este proceso, este sistema electoral, es fundamental la participación, ¿cierto?, por ley, del CERVEL y del TRICEL. CERVEL, ¿cierto?, busca administrar, supervigilar, fiscalizar, pero por sobre todo llevar a cabo el proceso electoral. En general, de nuestro país tiene una tradición electoral sumamente limpia, uno de los pocos países, ¿cierto?, donde ustedes, ¿cierto?, van a votar en la mañana y en la noche ya tienen el resultado, ¿cierto?, a través de la televisión.
En general, en este proceso, ¿cierto? El CERVEL busca eso, darle lo más importante, transparencia al proceso. Y por otro lado, ¿cierto? El TRICEL, lo que tiene como objetivo, ¿cierto? Establecido en nuestra ley, es calificar los procesos electorales. En el fondo, ¿cierto? Para que ustedes lo entiendan, es decir, bueno, estos son los resultados, se hizo bien el proceso, entonces estos son los candidatos. Entonces, como que lo oficializa. Tanto el CERVEL como el TRICEL son fundamental dentro de nuestra institucionalidad, ¿cierto?, para poder entregar la transparencia necesaria a los diferentes procesos, ¿cierto?, electorales, tanto ahora en la Asamblea, en la Convención Constitucional, como también en las elecciones de diputados, de alcaldes, etcétera, etcétera, etcétera. Acá, ¿cierto?, ustedes pueden ver, como yo también se lo mencionaba y se lo mencionaba a mis compañeras anteriormente, en la página del CERVEL, ustedes pueden ingresar a la página del CERVEL a revisar noticias, hacer trámites, pero por sobre todo a revisar su información electoral, ¿cierto?, digitando su RUT, ustedes pueden ver la mesa en la que votan, y algo también muy distinto, muy específico para esta convención, como lo explicaba mi compañera Talía, es que hay personas que vamos a poder votar, ¿cierto?, con el voto de, o la papeleta de para los pueblos originarios, ¿cierto? Entonces ahí también, en el caso personal, yo ingreso con mi información, ¿cierto?, y me aparece abajo, pueblo al que representa, me aparece el pueblo al que represento, y se asume, ¿cierto?, de que el CERVEL ese día voy a poder votar, o voy a tener un voto donde voy a poder ejercer el voto por el caso del pueblo al cual el CERVEL me identifica. Y acá también ustedes pueden ver la página del CERVEL específica que lanzó poquitos meses antes de la inscripción de las candidaturas para poder tener información mucho más clara y puntual sobre las elecciones de abril de este año, y poder entender también cómo va a ser el proceso propiamente tal. Finalmente, ya para ir finalizando, estamos casi justo con la hora, la importancia, ¿cierto?, de vivir el proceso electoral, el cual estamos, ¿cierto?, viviendo, del cual hemos sido parte, y me imagino que ustedes también han sido parte, es fundamental para entender la importancia del proceso histórico que se está llevando a cabo, desde cómo hoy día la sociedad civil, las instituciones, la ONG, ciudadanos, hemos, de alguna u otra manera, sido parte de un proceso que claramente va o que quiere cambiar las bases del juego, por así decirlo. Entonces es clave entender y no olvidar, ¿cierto?, de dónde nace esta instancia de querer aportar, de querer cambiar y de, obviamente de querer de hacerse escuchar. Y es fundamental de que todos y todas tengamos la responsabilidad de informarnos y que algo que nosotros hacemos con GDECA y con también la carrera de Administración Pública y Ciencia Política de la Universidad, con el fin de poder transmitir los conocimientos para que todos y todas podamos, ¿cierto?, llegar a la una de la mejor manera informados del proceso, de informado quiénes son nuestros candidatos, pero por sobre todo de los paso a paso que vamos a llevar, porque esto no es de la noche a la mañana, esto no es de un año a otro, ya llevamos desde el 2019 hasta el día de hoy bastante tiempo, entonces vienen muchos más años todavía en donde tenemos que construir esta constitución, si es que se aprueba en el plebiscito de salida con voto obligatorio, ponerla en práctica, y obviamente todo eso lleva tiempo y lleva mucho trabajo, y es fundamental que hoy día todos nosotros y todas estemos absolutamente informados para que podamos cumplir con éxito, ¿cierto?, esta etapa que estamos viviendo. Así es que esto ha sido nuestra presentación. Nosotros como GEECA estamos súper contentos de poder transmitirle a ustedes estos conocimientos, y ahora, ¿cierto?, voy a dar el pase a mis compañeros y compañeras para que podamos hacer preguntas, si es que alguno de ustedes quisiera agregar alguna pregunta, un comentario, o alcanzamos unos minutitos a generar una instancia de debate. No sé si hay preguntas, comentarios. Pueden abrir su micrófono o escribir su pregunta en el chat, chiquillos, chiquillas. ¿Alguien está escribiendo? Vamos a esperar.
Por mientras, en el chat dejé los links de los boletines que publicó el CERVEL sobre donde están los constituyentes por distrito, los candidatos a constituyentes por distrito, para que lo puedan revisar y estar informados de sus candidatos y candidatas. Excelente, Talía. Ahí nos preguntan si vamos a subir la presentación a YouTube. Sí, se va a subir al canal del CADE, ya para que ustedes puedan revisar la presentación en nuestro canal de YouTube. Cristian nos dice gracias, ¿cierto? Gracias a ti por participar. Sebastián está escribiendo, pero no aparece nada. Todo clarísimo por mi parte. Excelente exposición. Chiquillos, excelente exposición. Felicitaciones a ustedes. Clarito todo. Yo no sé mucho de este proceso. No soy muy instruida en este tema, así que con su presentación me quedó súper claro. Yo igual quería ser moderadora también para informarme de este tema. Y nada, pues agradecerle su disponibilidad a participar en esta semana de inducción. Creo que ha sido un tremendo aporte para nuestros estudiantes de primer año, ¿cierto? Que vienen con esas ansias de cambiar el mundo. Y qué mejor que cambiarlo de forma informada, ¿cierto? Participando de todos estos procesos que se van a llevar a cabo el próximo mes, ¿ya? No sé si es que hay más preguntas en el chat. No, todo súper claro. Sí, creo que sí. Para abierta la invitación, si también alguno de los asistentes quisiera mayor información o si quisiera replicar esta misma presentación, nosotros como GECA tenemos absolutamente la voluntad de hacerlo y ponernos de acuerdo, ocupe nuestro correo que ahí mandó mi compañero. Seba. Iba a decir lo mismo que el Oscar. Ya, chiquillos, entonces nos despedimos. Los dejamos cordialmente invitados, ¿cierto?, a que continúen participando de nuestras actividades de la semana de inducción, ¿cierto?, de nuestra universidad. Agradecerles su participación en este taller. Agradecemos a los chiquillos, igual al Oscar, a la Talía, al Alejandro, al Seba, ¿cierto?, por esta tremenda presentación que se mandaron hoy día, chiquillos. Los felicito y, como decían, el Oscar, cualquier estudiante que necesite más información, escríbanle a los correos, ¿ya? Que tengan una muy buena tarde. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, chao.